Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en el día de hoy. Estamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 28, del 10 hasta el 22. Nos dice así: Jacob partió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Queridos amigos, aquí volvemos entonces con la bendición. Aquí nos encontramos sobre todo con un encuentro, una lucha de nuevo entre Jacob y Dios. Jacob que está huyendo, Jacob que está yendo, y sin embargo en este momento se encuentra nada más y nada menos que en este sueño con Dios mismo. Y dice que peleó toda la noche. Lo importante es que Jacob ha vencido aquí, se ha encontrado con el mismo Dios, se ha encontrado vencedor ante las cosas negativas, ante las cosas que nos pueden apartar, en todo caso, de la gracia del Señor. Hoy entonces, al reflexionar este capítulo 28, nosotros nos damos cuenta: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Es importante tener este sueño, ¿verdad? El sueño de la tierra propia, que significa sobre todo ese encuentro, como decíamos, con Dios. A pesar de la lucha, a pesar de nuestro empeño, a pesar de las dificultades, somos capaces de descubrir que Dios jamás nos abandona. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.